Hemos vuelto de la pausa, mi gente, y como siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes la sintonía. Y es que hoy estamos hablando de un tema súper importante para todos aquellos que se vienen adentrando al mundo de la comunicación y también como nosotras que ya estamos dentro de él. Estamos hablando de cosas que la gente piensa de lo que es comunicar y de lo que es la carrera de comunicación y lo que es realmente la comunicación, señores. Así es. También usted, para seguir con el tema, cuando usted decide estudiar comunicación social, tiene que tener presente que usted va a ser portavoz de quien no tiene voz. Usted tiene que estar en el marco del respeto siempre. No porque algo vaya a funcionar usted tiene que hablarlo. Si no va con sus principios, con su moral, tampoco lo haga. No hable cosas falsas, no replique datos sin confirmar. Sobre todo que vemos muchas personas que a través de las redes sociales y también en programas comienzan a afirmar cosas que por eso que le llegan la dulce demanda, porque no tienen cómo avalarlo, no tienen cómo sustentarlo. Ahorita no lo demandan, agotan y no el debido nada. Proceso. Exacto. Porque no lo conocen. No lo conocen. Primer tips para usted que está estudiando comunicación y se va a dedicar a los medios: nunca confirme absolutamente nada, aunque usted tenga la fuente. Diga yo supuestamente. Pienso, me dijeron. No, supuestamente, alegadamente. Están esas dos frases que tienen que ser parte suya siempre, estudiando y ejerciendo la comunicación: supuestamente y alegadamente. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted no está afirmando absolutamente nada, dijo una información que aunque usted investigó bastante, muchos portales coincidieron en la misma y resulta que no lo fue, entonces usted se avala abajo supuestamente y alegadamente. Tú sabes que otra cosa también, que porque tú estudias comunicación, aceptar cualquier puesto. Por ejemplo, yo respeto a quien aquel que es periodista, yo no voy con el periodista. O sea, yo no me veo no estás recolectando, no, que llevando. Tú estudias comunicación, no aceptes cualquier cosa. Ahora, si tú te sientes cómoda de hacer cualquier... No, exactamente. Claro, depende, tú lo haces. De, pero tú del te imaginas te que yo esté súper incómoda. Ay, que esto y que lo otro, con mi cara de culo. Y yo dije, sí, que sí, ok. O aquí, por ejemplo, que yo está totalmente seria y... Sí, chicas, sí, yo tengo una emoción, o sea, yo tengo un caos en mi vida. ¿Cómo el ánimo de hoy? ¿Y qué? Bueno, sí, hoy yo estoy tranquila. Apagadas. Hoy yo estoy tranquila porque estoy enfermita, pero fuera de que yo te dije, ah, sí, yo vi el chisme, tú lo viste. Y que también tú sabes que tú el periodista se expone a muchas cosas. Claro, o sea, un periodista una de las carreras más arriesgadas. Sí, tiene que esperar que lo traten mal, tiene que aguantar eso. Ay, sobre todo, yo no lo puedo. Periodismo, tú estás tocando una tecla delicada. Muy. Estás tocando mis poderes, respetos. Poderes, señores, poderes. Estás tocando una herida que muchos, que te vas a lanzar en contra de instituciones, de personas, de figuras, de fascinerosos, sí, de figuras, de todo el mundo. Entonces, eso es una tecla delicada y obviamente no todo el mundo da para periodismo. Exactamente. No hay que tener una vocación, totalmente. Hay que saber dedicación en la misma. Y sobre todo también tener ganarse el respeto de los demás, porque debido al trabajo y a la trayectoria del periodista, pues es que se gana el respeto y las personas creen en lo que la televisión dice. Así es. Ojo. Que afirman. O creen lo dijeron, lo dijeron en la televisión y por eso yo lo repito. Otra cosa. No porque usted esté en un programa de televisión o de radio, usted es comunicador. Que también, aquí lo están. Gracias. Deberían de poner una licencia. Ojo. Pero ven acá. Una escuela. Qué relajo. Lo digo porque, y ustedes lo saben, aquí cualquiera que coja un micrófono de una vez le ponen el título de comunicador. Comunicador es aquel que pasó sudor, botó sangre de los dedos de tanto escribir, de tanto redactar, de tanto estudiar, de mantenerse ahí enfocado, estudiando una carrera, preparándose, teniendo su titulación, que a pesar de que la República Dominicana no te exige tener un título para desempeñar en los medios de comunicación tu rol, por lo menos nosotros sí nos dedicamos a estudiar esta parte. Entonces, lo que nosotros siempre queremos recalcar, no le ponga el título de comunicador a quien no lo es, porque una persona que se para ahí a sonreír
sin haberlo estudiado, no es una... Yo me voy a poner a operar y demás, okay, mi amor, porque ven acá, ¿y qué relajo es con la carrera? Déjame decirte que yo también tenía como que ese mismo concepto que tú mencionabas y alguien me corrigió, yo no sé si es cierto, o sea, estoy hablando en base a lo que me explicaron. Un comunicador puede ser cualquier persona que lleve comunicación, o sea, que trate de comunicarse, de llevar, o sea, un mensaje. Hay ley que los ampara a la ahora persona bien, de exacto, emitir información. Un profesional de la comunicación es aquel que se dedica a lo que estamos haciendo nosotras, que nos estamos preparando día a día, estamos estudiando páginas a la izquierda, páginas a la derecha, a todos los lados, porque uno también se devuelve para ver cosas, y eso es lo que nos otorga a nosotros el título de lo que es un profesional de comunicación, porque comunicador es cualquier persona. No, no cualquier persona puede emitir algún, cualquier comunicado, pero no llamarse pero profesional en el área, y comunicador social, si a no colocarle tienen... el título como si fuese un egresado de la carrera. Exacto. Que no lo es, que ahí no se confunda. Manéjense, por favor, y pónganse a estudiar. O como hay gente también que dice, tú no tienes que estudiar comunicación, no pierdas porque tu tiempo estudiando comunicación, porque sí, tú puedes llegar a los medios con una cuña sin tener un título. Ahí bueno, está el problema. Quien no la estudia es en la mayoría que ha tergiversado lo que es la comunicación social, lo que le ha traído la mala imagen también a la comunicación social. Maya, que como nosotros que lo estudiamos, tenemos que despedir sí, el programa. ¿Qué ay, cosa? No. Nosotros que lo estudiamos, para terminar ya, nosotros que lo estudiamos, que pasamos la crujía, como dice el dominicano, vienen a decir, tú no debiste de estudiarla porque fulano... Ahora cualquiera puede y hacerlo. Y la daña, uh-huh, daña la imagen de lo que es y tan bonita que es esta carrera. Y que sepan que aquí no hay cuatro caritas lindas que solamente vienen a hacer una church aquí. Hay cuatro chicas que están preparadas, estudiadas, estamos preparando, que claro se que sepa. Sí. Pues nada, familia, como siempre agradeciéndole su sintonía. Así que mañana los espero con otro toque de queda a las 6:30. Para que sigamos disfrutando e intercambiando informaciones. Así es. Bye, nos bye. Nos vemos.